Apenas salido del tren, el calor me pega. Hace 30 grados o más. Tal vez las 4 horas de sueño realmente no eran suficientes. Pero he sobrevivido a peores cosas. 50 grados sobre un pick-up en el desierto mexicano entre Chihuahua y El Paso. Por otro lado, en estos tiempos yo era mucho más joven. Pero no importa. El tiempo es estupendo y el panorama me encanta, como siempre. No tengo idea cuántas veces ya he subido ahí, tropecientas. En general por el Grand Höllental desde atrás. Pero la Preinavant, la peña de Prein, me falta todavía. Pero no quiero subir a las cimas hoy. Me quedo abajo, en el valle. Subiendo al Höllental, el Valle del Infierno, desde Bayerbach hacia Fosmouth y de vuelta, en bicicleta. Equipamiento de vídeo en la mochila, algo para sudar un poco. Pero eso no importa porque no se ve. Bayerbach está un poco en la sombra de Bergenau. El pueblo vecino tiene un renombre mucho más grande, pero a mí no me interesaba nunca. A cambio, Bayerbach tiene la estación de tren y con el ferrocarril de Semmering aún un patrimonio cultural de la humanidad y un río que atraviesa el pueblo, la Schwarza. La Schwarza, durante los últimos millones de años, ha trabajado mucho y ha excavado un valle hondo, el Höllental, o en español el Valle del Infierno. El valle empieza aquí a la presa derivadora en Kirchbach. Los resultados de este trabajo son estupendos. El valle tiene algo exótico. Por lo menos esa fue mi primera impresión. Lo que a mí me recordaba eran sobre todo las montañas en el paisajismo chino. Un par de caracteres y ya estamos en China. Falta solo un templo. Aquí hay un par de cosas que simplemente hay que mencionar. Una de estas es el teleférico de Rax. El teleférico más viejo para personas de Austria construido en 1926. A propósito, el más viejo del mundo está en Köln, cerca de Bolzano, Italia. 1908. Eso lo sé solo porque conocí a alguien que es de Köln. Siempre se iba a la escuela con el teleférico. Habrá gente que no se impresione por la belleza de la Schwarza, pero ciertamente no es un río poderoso. Lo que se ve hoy serán 3 metros cúbicos por segundo, máximo 4, y eso es un caso normal. En el año 1997, con la última riada centenaria, el río aquí llevaba seguramente más que 250 metros cúbicos por segundo. Claro que con una riada el agua ya no es tan transparente. Pero frío sí es. Esa rana negra grande ahí abajo me da la razón. Porque si no fuera así, no llevaría este traje. De hecho, uno podría decir que el Höllental, junto con Rax y Schneeberg, es una colonia vienesa. Todo el bosque aquí pertenece a la ciudad de Viena. Por consecuencia, una parte también me pertenece a mí. Alrededor de 100 metros cuadrados, según mi calculación. La razón es la primera Hochquellenleitung, una conductora de aguas de manancial de esta región montañosa hacia Viena, terminada en 1873. En cuanto a política de salud, eso era un logro único en estos tiempos. En este mapa se ve esta primera conductora que tiene 112 kilómetros y la segunda, más para arriba, está terminada en 1910. El agua corriente de Viena seguramente es la mejor de todas las ciudades grandes en el mundo.
Pero aquí, este agua es invisible. Está corriendo por unas galerías abajo hacia Hirschwang, como por ejemplo el agua del manantial de Kaiserbrunn. Aquí en Kaiserbrunn también se nota ese aire Habsburgo, en alemán KUK para Imperial Real, que se cultiva aquí hasta el Semmering. Algo que no realmente es de mi gusto. Resumiendo, la comunidad de Viena se fue a pedirlo al emperador Franz Josef y él les regaló el manantial. ¡Ay, qué generoso! Porque el manantial antes simplemente había sido acaparado por los Habsburgos. Por la gracia de Dios, como se decía en estos tiempos. En conmemoración de este gesto noble y en agradecimiento profundo, dirigimos nuestra mirada hacia el cielo. Una propuesta a propósito. Echen una vez una mirada a imágenes del Taishan o del Huangshan. La similitud no se puede negar. El tiempo hoy es ideal para bañarse, pero lamentablemente también es domingo. Más para abajo, el río está rebosando de bañistas y parasoles, aparte de los coches parqueados. Pero río arriba se vuelve más tranquilo. Por este valle se llega a Nasswald, una localidad muy interesante, un enclave protestante desde fines del siglo XVIII. Originalmente, linradores de Gozau, Geusern y Hallstatt en el Salzkammergut, una de las regiones montañosas en Austria donde la contrarreforma no tenía éxito. Pero para eso no alcanza el tiempo hoy. Esta fonda antes era un punto fijo, pero ya está cerrada desde años. Una de las presas derivadoras aquí, hecho de madera. Me interesaría saber cuántos años lleva. Aquí todo versa alrededor de la madera, desde hace más de 2 siglos. Del bosque original ya no queda nada, desde hace tiempo. Antes, los troncos fueron transportados por el río en balsas. Con el tiempo he llegado a Foismaut. No es por casualidad que haya pedaleado hasta aquí. Aquí cerca hay un lugar especialmente bonito. Casi nunca hay gente ahí. Un biótopo, un microcosmos. Lo que a mí me fascina de ahí es sobre todo el agua.
Anda, una rana temporaria. Es práctico que está meditando. Se ve como un Buda. Maestro, danos un signo. Ah. Un pseudo Buda. Se está haciendo más tarde y ya es tiempo para subir otra vez a mi bicicleta. Pero antes, otra cosa. Esta planta bonita es considerada como un neofito invasivo, capaz de desplazar incluso ortigas. Pero hace 2 años ya era peor aquí con esta planta. Sea como sea, aquí existe una especie endémica que en mi opinión es inmediatamente mucho más peligrosa. Esa especie además se puede reconocer con los ojos cerrados. ¿Apostamos? En pareja es aguantable. Lo problemático es un cierto comportamiento específico para la especie, la formación de manadas. Mientras tanto, la mayoría de los adictos de adrenalina ya está volviendo a casa y por eso el valle se vuelve más tranquilo. Claro que no me quejo. Muchas partes del río ya están en la sombra. Ahí la temperatura baja inmediatamente por unos grados. Pero en algunos lugares el sol todavía llega. Las montañas y los acantilados blancos están todavía quemando a pleno sol. Por fin casi he llegado al Westerhaus. Por el puente es más corto, pero el camino es más para cabras, no para la bicicleta. Alguna información para entender lo que sigue. El Westerhaus, una especie de refugio, pertenece a los Naturfreunde, o Amigos de la Naturaleza, una organización internacional fundada en Austria, con raíces en el movimiento obrero. En el Westerhaus pido lentejas con tocino y knödel. A propósito, aire Habsburgo. El señor que me lleva la comida tiene una barba como el emperador Franz Josef. Y eso en una casa de los amigos de la naturaleza. Tal vez estoy paranoico. La avispa molestaba. Pero un poco más para abajo sí tenía un poco de miedo.
Perdona, ¿eres un buey o un toro? Pregunta tonta, pero soy un urbanita. Parece que sí es un toro. Y prácticamente no hay verja ni nada. Mejor me largo de aquí. En Kaiserbrunn no me paré y ahora ya no queda mucho para Hirschwang. Pero aquí el valle otra vez se vuelve muy estrecho y aquí claramente ya todo está en la sombra. Unas pocas horas atrás aquí todo estaba lleno de gente. Queda un solo obstinado. Pero incluso este se rinde. De vuelta a la estación en Payaba. El tren ya está en el andén. Pero queda un poco de tiempo para disfrutar del bonito atardecer.